no le debería decir que fuera despacio allí por la recta. Disculpe, caballero. Dígame. ¿Qué digo algo antes cuando pasó por ahí? Que la recta vayas un poco despacio porque nos pasaste cerca, hijo. Y nos dimos un susto. ¿En qué recta te pasé cerca si estabas en una curva? Una bicicleta por cada lado. Vamos, sigue, sigue. Venga, vamos. Menena, pasa para arriba. Vaya vos. Sin cuerdita. Dice que me grabé a mí misma porque claro, como no pasa, ¿verdad? Sí sale. No sale. Sí sale. No sale. Además tienes el encargo de preparar un vídeo a la semana y llevas 2 semanas fugadas. Es que esta semana ha sido una semana rara. Bueno, y aquí estamos. Como le dije, que tenía ganas de ir para la Punta Tena, pero se lo tomó al pie de la letra, ¿eh? Estamos aquí. Hemos aparcado un terraplén porque ya no dejan pasar los coches para la punta. Y vamos a ver qué nos encontramos. Bien. Vamos a un paseíto. Prohibida la circulación de vehículos excepto autorizados como la guagua de 10 a 19 horas todos los días. Con este viento se va a entrar un sonido que no veas. Así que vamos a nuestras anchas, aunque con cuidadito, sobre todo los túneles. Adiós mío y adiós coño. Joder. Prohibida, recuerda que a vehículos autorizados sí, con lo que hay que tener mucho cuidado con la guagua o con algún coche de algún propietario de finca. Mucho ojito. No hemos hecho ni 500 metros. Venga, vamos. Mira, y esas cosas así no las hagas, que te me caes para abajo y me da algo. Porque yo tengo vértigo. La
Punta Teno es un paisaje en sí mismo que impresiona y te quita el habla. Esto solo es el principio. Aunque los túneles no son largos, hay que traer luz, es conveniente. Nosotros hoy nos olvidamos. Ay, me da vértigo acercarme al precipicio. Esto sí traen buenos focos. Buena. A ver, llevan bici eléctrica, no te asustes que llevan bici eléctrica. Si no, no subirían hacia el fuego. Pero ves lo que es una bici eléctrica. Y va la de adelante, vamos dándolo todo. Bueno. Joder. Tú mira para el fondo, para la luz. Tú mira la luz. Espérame. Espérame. ¿Dónde está? No te veo. Hola. Tengo un pequeño ataque de pánico. Venga, terrible. Ahora voy al lado yo tuyo. Mira por dónde iba. Me iba por el medio, ¿sabes? Me iba a estampar. Venga. ¿Qué tal ahora? ¿Eh? ¿Mejor? Oscuro. Apaga aquí, apaga la luz. No te metes. Pagas al lado de las mariposas. Ya no importa, está abajo. En medio del túnel. Me paré porque me quité las gafas y aún así me entró un ataque de pánico. O sea, no es que siguiera, es que me tuve que parar. Fue horrible. No veía nada. Y yo te hablaba y no te oía. ¿Y no me oía? No. Y yo ya iba derechito, yo pensaba que iba hacia la luz, pero yo iba derecho hacia un lado. Si no llegas a decirme para, yo creo que me estampo contra un lado de la montaña. ¡Joder, que cae! Bueno, vamos. Sí, sí, vamos. Cada vez que hace eso, me da vértigo a mí, no a ella. Y lo sigue haciendo, o sea, es que me da como hasta ganas de mear me da. Acantilados de los Gigantes, lado sur de Tenerife, y hemos venido por ahí. Visto desde Buenavista, que es el lado norte. Eso es el norte de Tenerife y eso es el sur. Y esto es la Punta de Teno. Y él, como tiene vértigo, se sube en lo alto para filmar. Dios, qué vértigo, me cago en la puta.
Desde donde está cortada la carretera hasta aquí, 6,5 kilómetros, un poquito más. Ya no hace tanto tiempo que vienes a la punta de Tena. Hace exactamente... 2 minutos. 2 minutos. Filo allá, a atravesar el túnel ese de la luz al fondo y luego bajar un poquito, estamos en el coche. Joder. El taxista este nos pasó para abajo y nos pasó ahora para arriba al fuego. Pero al fuego, en plan quítese de en medio. Una bici con batería cachondeándose de nosotros. Le cojo la batería, se la desenchufo, se la tiro por ahí para abajo. ¿Será cabrón? El inglés empezó a subir. Yo arrastrando la bici porque no puedo con mi alma. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, jamón te voy a dar yo a ti, cabrón. Y el cabrón llevaba una bici eléctrica que la llevaba, la batería la llevaba en la vaca trasera, pero la llevaba tapada con... Claro. Le digo, te desenchufo la batería y la tiro para abajo. Y el tío, sí, sí. Y ahora volví a pasar el taxista velocípedo, que le pasó a 30 centímetros, te pasó ahí, ¿no? Sí, sí, casi lo podía tocar. O sea, no hemos visto nadie hoy, 4 gatos. De los 4 gatos hemos tropezado 2 tontos. Es que vamos, vamos a poner una primitiva después de esto. Anda. El inglés portentoso ahí, parado. ¿Qué le estaría meando? Ok. We have no light. Yes, yes. Pues mira, al final es amable. Be very careful. You have no light? Oh, I have a backlight. Oh, okay. But it's not very bright. Yeah? But not very good. No. It's very dangerous. Yes. Oh. I've got to go to Medico. Oh. Oh my god. Big. There's a rock. Big rock. Yes. Ah. Boom. Off. Mi madre. Now we have slowly. Slow. Boy. What I was going to do, I was going to wait for a car, because I think there's a car. Yes, a taxi. Or something, and say, stop, and we follow the car with the blink, the hazard. The hazards, it's very dangerous. With no lights, honestly. It's incredible. It's pitch black, nothing. Nada. Well, you've come through here. Vamos. You've come through. Slow, despacito. Yeah. Please. Okay. Yeah. I think it's despacito, nena. Que nos acompaña. You get a certain distance and it's very, very fast. Por la derecha. Well, this one's not too bad. It's the other one. The other one. ¿Sabes qué? Creo que no grabó lo del túnel, la puta cámara de los cojones. No me lo puedo creer. El taxista asesino ahí parado. Dígame. Que la recta vayas un poco despacio porque nos pasaste cerca, hijo. Yeah.
y nos dimos un susto. ¿En qué recto te pasé cerca si estabas en una curva? Una bicicleta por cada lado. Vamos, sigue, sigue. Venga, vamos. Anécdotas de esta ruta. Siempre digo que la última ruta que hago con el caballero es la más complicada o la más dura, y sigo diciéndolo. La última son 13 kilómetros, pero para mí fue la más dura. Luego la ruta, que aunque era cómoda, era por carretera, tenía unos pechadones del copón. Y entonces lo esperamos porque nosotros tampoco llevábamos luz. Nosotros no llevábamos luz, llevábamos el móvil, él llevaba el móvil. Y entonces íbamos las tres súper despacito, él alumbrando con el móvil, el inglés detrás mío y el otro detrás, y yo iba por la línea blanca, pero claro, no se veía un carajo de nada. De repente, a mediados del túnel, oigo que pasa por al lado mío alguien caminando. Digo, ¡la leche! ¿Quién coño? Yo no veo a nadie. Pero se oían las pisadas. Eso era terrorífico. Hasta el alemán lo dijo. Digo, pasó alguien caminando, ¿no? Digo, sí, pasó alguien caminando. Pero iba sin luz. O sea, fue... Que decías que era del taxista, que mal educado. Nos pasó cuatro veces. La primera vez para allá, que fue el fuego. Venía otra vez por la recta el fuego. Y luego nos cogió por la zona de las curvas. Al ir para allá iba despacio, pero te pasó a esto. No te digo que me olí el aliento que... A whisky. A whisky, pero del barato. Y luego, cuando ya volvía para acá, ya venía despacio, pero el tío ya venía mosqueado de que le había dicho algo y pasó despacio al lado nuestro ahí en el último túnel, después del último túnel. Y nos estaba esperando aquí para llamar la atención con el del cabildo. Ahora deberíamos ir allí al del cabildo a decirse. No, cuando vean el vídeo ya se van a ver. Ah, mal. Hemos llegado al final de este vídeo. Puedes apoyarnos suscribiéndote, dando me gusta y comentando. También puedes apoyarnos comprando nuestro merchandising en Redbubble si ves algo que te gusta, usar Amazon desde nuestro enlace o hacerte nuestro patrón en Patreon. Ah, y síguenos también en Twitter y en Instagram. Todo esto lo encontrarás en la descripción del vídeo. Gracias por estar ahí.